Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Es un gozo verlos aquí en la iglesia, poder estar esta noche para poder alabar al Señor, poder escuchar su palabra, poder compartir juntos también como hermanos en armonía y poder también gozarnos de estar en la presencia del Señor. Voy a pedirle por favor que usted ahí donde esté en su lugar pueda inclinar su rostro, pueda tomar su asiento también y podamos encomendarnos en las manos del Señor esta noche. Oremos. Señor, queremos agradecerte, Padre amado, esta noche por permitirnos estar en tu casa esta noche nuevamente. Gracias, Señor amado, por estos días. Gracias, Señor, por esta nueva semana que estamos empezando hoy. Queremos hacerlo de la mejor forma, Señor, dedicando este día a ti. Y esta noche, Señor, queremos cantarte alabanza. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, ser desafiados por ella, Señor, y así poder empezar nuestro día a día, Señor, de esta semana, para poder servirte, poder testificar también de ti ahí donde estemos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta noche están acá, Señor, con el deseo de poder adorarte, poder servirte. Y te damos gracias, Señor, gracias por todo tu infinito amor, tu fidelidad y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar varios himnos esta noche, así que vamos a empezar con uno que dice: vida abundante es la que hemos recibido de nuestro Señor. Cantemos. Cantemos. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante. Esa vida abundante, esa vida que brota de día en día, amén, esa victoria en victoria tenemos que andar. Vamos a cantar este otro himno que dice: Rey de mi vida eres tú, el Señor debe ser el Rey de nuestra vida. Cantemos este himno. Es por tu cruz que salvo soy, no
semana vamos a recordar ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. ¿Quieren serle fiel, hermanos? Amén. Seámosle fiel todos los días de nuestra vida. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Vamos a descansar un rato de nuestros asientos y vamos a cantar este himno que dice que cuando estamos cansados y abatidos, ¿a dónde primero debemos recurrir? Al Señor, a Cristo. Que nuestras penas vayan a Cristo para que Él nos dé la fortaleza. Cantemos, dilo a Cristo. Él es nuestro amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Amén. Qué precioso himno. Vamos a cantar este himno que dice, en la cruz donde yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe donde yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Cantemos en la cruz. Pecador, a quien así
con el seré. ¿Saben qué, hermano? ¿Dónde está el secreto de lo que creemos? En que Cristo resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Es que nosotros tenemos la salvación ahora. Por ese sacrificio que hizo en el Calvario, nosotros podemos ser salvos ahora y estamos aquí sirviéndole al Señor. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con todas las demás personas que creen en el Señor a su manera. Cristo resucitó y es lo que vamos a estar recordando esta semana que viene. Vamos a cantar otro himno que habla acerca de cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en dolor vivir. Cristo es mi consuelo. Cantemos cómo podré estar triste. Cuida de
verdad cree lo que cantó, hermano? Sí. Si Él cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros. Les voy a pedir una vez más que se ponga de pie, hermano, por favor. Vamos a cantar este otro himno que dice, de tal manera me amó. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ha sido el tamaño del amor de Dios. Por eso este himno habla de tal manera me amó. Asientos, hermanos, vamos a cantar un último cántico antes de pasar al tiempo de la meditación en la palabra del Señor. Dice Jesús, Señor de toda la creación, Él siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, pero luego de ese sacrificio Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo, y su nombre va a ser un nombre sobre todo nombre en el cual toda rodilla va a doblar en su rodilla, reconociendo que Jesús es el Señor. Cantemos este cántico que dice Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo. Y toda ley.
Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Pastor, pase por favor. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están? Saluda al hermano que tiene cerca a usted. A ver, anímele en el Señor, dígale buenas noches, qué bueno que viniste a este lugar. Si ya lo saludó, no está mal una segunda vez. Ya, anímele en el Señor, la comunión de los hermanos es buena, el poder acordarnos, recordarnos, animarnos, alentarnos, es parte de los propósitos de la congregación. Yo he pensado que esta pandemia, a veces después que ha pasado todo esto, nos ha enfriado un poco, porque medio como que con mascarilla, con ya no queremos dar la mano, a puño nomás, digamos, ya no sabemos si responderle de un lado o del otro. Entonces, creo que hay que recuperar un poco más el afecto fraternal, que necesitamos mucho, y no dejarnos llevar por eso. En este tiempo, por eso, me ha gustado de cierta forma ir al campo, porque en algunos lugares donde he ido ya pues no usan barbijo, entonces se siente mejor y te saludan más amable, ¿no? Aquí en la ciudad, como digo, el saludo es muy frío, ¿no? Muy así, muy cuidadoso. Tenemos mucho miedo a morir, ¿no? Al fin y al cabo vamos a morir todo, hermano, así que tranquilo, ¿ya? Bueno, a ver, vaya su Biblia, Ageo capítulo 1, 2 y nada más, porque no tiene más, hermano. Son dos capítulos y vamos a hablar de este profeta Ageo. Esta noche nos visita el pastor Daniel Justiniano. A última hora en la tarde me llamó y me dijo que no tenía dónde congregarse. Y le dije, pues venga, congréguese, sería bueno que se congregue en una iglesia y por eso está con nosotros. Le dije que predique, no quiso. pero va a compartir él luego, al final, después de la prédica, va a compartir algo. Así que pastor, gracias, bienvenido a su casa siempre. Y un placer tenerle. Bueno, estamos allí viendo a los profetas y finalizando este estudio de los profetas, nos acercamos al final con estos tres últimos, Ageo, Zacarías y Malaquía. Qué bueno por nuestra Biblia, porque nuestra Reina Valera 60 tiene, al igual que la Biblia en la traducción que usamos conservadoramente, creo que es una Biblia que los tres últimos libros del Antiguo Testamento lo tiene en orden como fue en su tiempo, en su época, es decir, los últimos tres fueron realmente los últimos tres de la época, y así que creo que nos da un poquito más de orden en entender justamente a estos profetas. El profeta se llama Ageo, el nombre de este o el significado de este nombre es festivo y interesante que sea ese el nombre que pusieron sus padres. Recuerdan que los padres de todos los hebreos por lo general lo consideraban en base a una fe y una esperanza en el Señor. Cuando ponían el nombre a un hijo, lo ponían pensando en algo que ellos deseaban y añoraban. Ellos pensaban en algo festivo y creo que coincidió perfectamente con Ageo, porque Ageo es el primer profeta que va a profetizar luego del exilio. Qué mayor festividad y qué mayor alegría que el pueblo vuelva del exilio 70 años después y pueda haber alegría. ¿Por qué? Porque obviamente están nuevamente en su tierra. Y Ageo ejemplifica muy bien, hasta por su nombre, un mensaje nuevo para un tiempo nuevo en el caso de Israel, en el caso de Judá también. Vamos puntualmente allí, leo algunos versículos, oramos y tenemos este estudio en esta noche. Capítulo 1, versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de
Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de edificar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no dice quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. El título de esta noche justamente es eso: meditad sobre vuestros caminos. Oremos. Amado Padre, amado Dios, las gracias sean dadas a ti, Señor, por tus bondades, por este día, Señor, maravilloso, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú, Señor, a pesar de poder tener, Señor, cada uno diferentes situaciones críticas o difíciles, Señor, permanece fiel, y porque tu palabra, Señor, es viva. Es, Señor, también la que nos alienta, es la que nos da, Señor, la dirección correcta y nos da exhortaciones también. Y las recibimos, Dios, porque es tu palabra. Y en esta noche, Señor, que ella hable en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo con su poder, Señor, haga, Señor, la obra en nuestros corazones, según nuestras necesidades, para que nuestras vidas, Señor, se conduzca, puedan enderezarse, puedan retomar, Señor, el camino siempre, Dios, correcto de lo que tú, Señor, estableces para nosotros, tus hijos. Muchas gracias por esta noche. En Cristo Jesús, amén. Ageo, como vuelvo a decir. Pasemos un poquito de historia. 587 fue la destrucción del templo de Jerusalén. Babilonia llevó cautivo a los de Judá, a la ciudad también de Jerusalén, en cautiverio, después de haberla destruido y despojado de todo. Pasaron los años, estos imperios pasaban, porque a veces tenía el tiempo de los babilonios. Pasó el tiempo de los babilonios y vino el tiempo también de otros imperios, se puede denominar así, se puede llamar así. Estos imperios también retomaban a veces esta misma línea de conquista, al igual que la anterior. Obviamente conquistó este pueblo, los babilonios primero, al pueblo de Dios. Recuerden que el castigo de esta deportación, de este exilio, es por la desobediencia y la rebeldía de un pueblo que, a través de los profetas anteriores que hemos visto, hemos reconocido que verdaderamente ellos estaban haciendo todo mal, contrario a Dios, y por tanto el exilio fue su castigo. Pero el juicio de Dios trajo salvación cuando ellos también pasó el tiempo de los 70 años. Y pasados 70 años, el Señor los va a volver nuevamente a esta su tierra, a la tierra que el Señor les ha prometido, a la misma tierra donde ellos salieron. Obviamente estaba todo destruido, ya no había templo, ya no había muro, ya no había nada particularmente en este lugar. Había todavía, tomemos en cuenta que había algunos que se quedaron por allí y que no fueron todos llevados. Unos cuantos que habitaban esta tierra todavía estaban allí como recibiendo las migajas de esta tierra que estaba como abandonada. 70 años como abandonada. Por otro lado estaban los enemigos eternos, se puede decir, de Israel, que ahora aprovecharon también para saquear esta tierra y no querían que nunca más se vuelva a reunir el pueblo de Israel. 70 años después, para desgracia, podemos decir, de los enemigos, pero para gracia de su pueblo, el pueblo vuelve. Hay un edicto del rey y el nuevo gobernador de la tierra en ese tiempo. Ustedes conocen a Darío, conocen a Ciro, conocen el libro de Esdras, conocen el libro de Nehemías. Y allí en esta narrativa de Esdras y Nehemías encontramos que hay un retorno por edicto del rey. El rey no sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Es Dios soberanamente gobernando por encima de todo. Y el edicto del rey viene en el tiempo de la profecía, 70 años después. Y viniendo a este tiempo, viene como alrededor, el libro de Esdras nos dice, como alrededor de 500 mil, medio millón
de judíos allá en la deportación, allá en el exilio, vuelven a su tierra y van a comenzar a reedificar los muros y reedificar el templo. Que ustedes y yo tenemos dos libros allí justamente, que es el libro de Esdras y Nehemías, que complementa la historia. Si usted quiere unir la narrativa correcta y completa, debería unir entonces Esdras, Nehemías y Ageo y Zacarías, porque estos son contemporáneos. Y es el tiempo donde se está volviendo nuevamente a reconstruir el pueblo en medio de una diversidad de problemas. ¿Cuáles son los problemas al volver a su tierra? Uno, la pelea de tierra. Obviamente que los antiguos dueños quieren reclamar la tierra, pero por 70 años estaba habitada por otra gente. Y esta disputa de tierra trae conflictos legales allí y de la ley también, porque algunos quieren aplicar la ley y otros simplemente quieren seguir la tradición de los pueblos paganos. Por otro lado está el hecho de la inquietud y la maldad de los enemigos de Israel, que no quieren que se vuelva a unir y no quieren nuevamente que se vuelva a edificar los muros, y hacen maldades. Cuando uno va al libro de Esdras, por ejemplo, el capítulo 4, ve cómo esa gente busca la forma de frenar la construcción o levantamiento nuevamente de los muros. Y así hay enemistades, hay conflictos y todo es complicado. Pero dice que comenzaron a construir el templo. Y ustedes y yo consideramos ese mensaje allá en Esdras y Nehemías, pero en medio de eso está Ageo con una profecía diciendo tiempos bien marcados en un lapso de 4 meses. El libro de Ageo es tal vez el libro y la narrativa de Hebreo de Ageo llega a ser como el más cabal de todos los libros de los profetas menores. Es decir, te dice exactamente cuándo comenzó y cuándo concluyó su ministerio. Te dice exactamente cuándo es el inicio de su ministerio y qué tiempo duró. Para los que conocen el calendario hebreo y hacen una comparativa con nuestro calendario, sale exactamente que él estuvo ministrando desde agosto hasta diciembre. 4 meses aproximadamente en tiempo él estuvo haciendo un ministerio. Y lo dice, vean ustedes conmigo cómo se puede dividir el bosquejo del libro por medio de una palabra que dice allí el versículo 1. En el año segundo, el rey Darío, este es el emperador, el gobernante de la tierra en ese tiempo, en el mes sexto dice, en el primer día del mes vino palabra por medio del profeta Ageo. Esta es una división del libro y se va a dividir en 4, porque 4 veces viene fuertemente esta palabra diciendo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ese vino la palabra es justamente, como puede decir, nuestro primer punto. Un segundo punto, va al capítulo 2 usted, versículo 1, y dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Segunda vez, tercera vez, capítulo 2, versículo 10, dice, a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y por último, capítulo 2, versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. En un día vino 2 veces la palabra. Eso es lo que nos va a decir las últimas 2. 4 revelaciones, 4 exhortaciones, 4 puntos principales del mensaje de Ageo. En eso usted lo puede dividir. Entonces, capítulo 1, capítulo 2 del 1 al 9, capítulo 2 del 10 al versículo 19, tercer punto, y capítulo 2, versículo 20 al versículo 23, el cuarto punto. Estos son los puntos del mensaje de Ageo. 4 tiempos, 4 meses, y en 4 meses hay algo que se puede considerar que Ageo logró. Ageo no es como otros profetas que hemos considerado. Hemos estudiado, por ejemplo, a Ezequiel, y hemos estudiado tal vez, y ustedes recordarán, a Jeremías, que predicaban y no había resultado. Predicaban y nadie les creía. Predicaban y nadie recibía el mensaje. El caso de Ageo es maravilloso, porque en cuestión de días el resultado se dio.
Y en cuestiones de años, la conclusión del templo se dio. ¿Qué había pasado? Volvieron. Estaban comenzando a construir el templo. El ánimo estaba en todos. ¿Pero qué pasó? Justamente este ataque de los enemigos comenzó a debilitarle. La situación interna de ellos entre los que se habían quedado y los que habían vuelto era un conflicto constante, se los debilitó. Una pugna de poder entre algunos líderes también, que lo vemos un poquito en el libro de Nehemías, trae también un poquito más de problema al pueblo. Y por último, ellos mismos estaban como que más inclinados a sus casas y a su materialismo, que estaban dejando las cosas de Dios como en segundo plano. Entonces, con todo ese escenario, la casa de Dios fue olvidada. Comenzaron a construir la casa de Dios y se olvidaron y la dejaron y comenzaron a construir sus propias casas. Yo pensaba muchas veces sobre el libro de Ageo y nos hemos topado muchas veces con esta situación en muchas iglesias. Cuando construyen, tienen conflicto y tienen problemas. Cuando debería ser una bendición construir, ¿no? Cuando debería ser una alegría construir. Pero ¿cuántas iglesias nos hemos topado que cuando es el tiempo de construir, comienzan los problemas? Porque comienzan unos a decir, no, que yo quiero poner mi gente, que yo quiero poner, no me gusta de esta forma, no me gusta de esta manera. Y cada uno comienza a tener una pugna interna porque es cosas material. Es la construcción y la construcción es cosa material. Y por tanto crea conflicto. Varias veces nos hemos topado con conflictos en medio de construcciones de iglesia. Y saben, no es algo tan fuera de lo lugar con lo que está pasando aquí también en este tiempo, con el tiempo de Ageo. Pasa lo mismo, el materialismo ha entorpecido la construcción de un templo para la gloria de Dios. Vean entonces, y ahí entendamos ya lo que va a decir los primeros versículos. Dice que vino la palabra al profeta, en medio de él y con él estaban ministrando y siendo parte del liderazgo del pueblo otros dos principales. Y quisiera que no se olviden eso porque es contemporáneo también. Es un tal Zorobabel, que usted lo ha conocido, lo ha escuchado mucho. Versículo 1 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era este? Este era el gobernador. Hay un gobernador que al retornar está gobernando la tierra ahora allí, en tierra de Jerusalén, en tierra de Judá. ¿Y quién es el gobernador? Se llama Zorobabel. Versículo 12 vuelve a mencionar a él mismo, Zorobabel, hijo de Salatiel, también. ¿Qué más? Podemos mencionarlo más veces. En el versículo 14, capítulo 1, dice: el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Él, en este tiempo hay un gobernador y el gobernador se llama Zorobabel. Segundo, hay otro personaje importante. Este otro personaje se llama Josué. No el Josué que después continuó el ministerio de Moisés. Es otro Josué, otro tiempo. Capítulo 1, la última parte, dice: y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote. Había un gobernador y había un sumo sacerdote. El gobernador era Zorobabel, el sumo sacerdote se llamaba Josué, y el versículo 12 y el versículo 14 del capítulo 1 vuelve a mencionar lo mismo, que ellos también tenían cargos específicos. Había un gobernador, había un sumo sacerdote, y podemos decir que habían profetas. No es el único profeta, obviamente, Ageo. Estamos diciendo que Zacarías también es contemporáneo. Y esto eran parte de una tarea en conjunto de la edificación del pueblo y del templo y de los muros. Vamos al libro de Esdras y completemos un poquito para tener el panorama más amplio de cómo está entendiéndose este momento y el contexto que vive el mensaje de Ageo. Capítulo 5, versículo 1 de Esdras. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Profetizaron a Ageo, dice ahí, mire, y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén.
en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, que es otra forma de hablar de Josué, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. No eran los únicos, habían otros más que colaboraban, pero estos eran los principales que estaban en la edificación. Vean el versículo 3. En aquel tiempo, dice, vino a ellos Tecnai, gobernador del otro lado del río, estos eran los que se habían quedado, y Setarbosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? De ahí viene, ya comenzamos a analizar y comprender la oposición que tenían para la edificación de los muros y también del templo. Sin embargo, ellos tienen claro que vienen en nombre de Dios y en nombre también del rey, el gobernador. Vean el versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa, dice, del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos, dice, en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. O es próspera en sus manos. Pero ¿cómo es que la obra está construyéndose? ¿Y cómo es que Ageo dice que las cosas no van bien? Por eso le dije que en cuestión de día, Ageo cambió a este pueblo por medio del mensaje que Dios le dio, porque el pueblo estaba mal. Habían venido, habían pasado 15 años de atraso. 15 años olvidaron la casa de Dios. ¿Y a qué se dedicaron en 15 años? Ahí viene el mensaje de Ageo. 15 años después de haber retornado, 15 años de haber retornado y tener posesión de su tierra, y se olvidaron de la casa de Dios. Por eso dice allí el versículo 2 de Ageo, capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de que la casa de Jehová sea edificada. Ellos habían dicho, no es el tiempo. Y 15 años después seguía siendo, no es el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros edificar vuestras casas artesanadas, y esta casa esté desierta. En otras palabras, es su tiempo de ustedes para que tengan casas bonitas y hermosas y se olviden de la casa de Dios. ¿Por qué la casa de Dios tiene que estar abandonada? ¿Y por qué sus casas tienen que estar bien adornadas? Es el contraste. Ellos decían, no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Y la ironía aquí en las preguntas de Ageo es, ¿cómo que no hay plata, pero sus casas están bien y la casa de Dios está abandonada? Es por eso que el capítulo 2, usted y yo conocemos este famoso versículo donde dice, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos, versículo 8. Es en ese contexto donde ellos están diciendo, no hay plata, no es el tiempo, el templo cuesta muy caro construirlo. Y la denuncia de Ageo es, ¿cómo que no hay plata? ¿Cómo que no es el tiempo? ¿Y por qué sus casas de ustedes están mejor que la casa de Dios? 15 años abandonaron la casa del Señor. ¿Y qué pasaba con este pueblo? Versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí viene la primera vez que se usa esta frase como título que tenía esta noche para ustedes: meditad bien sobre vuestros caminos. Esa frase se repite en el versículo 7, meditad bien sobre vuestros caminos. Vayan al capítulo 2 si quieren marcar, porque a algunos les gusta marcar en su Biblia, pueden hacerlo. Capítulo 2, versículo 15, dice, versículo 15, la primera parte del capítulo 2, dice, meditad en vuestros corazón. Capítulo 2, versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. El mismo versículo 18, la última parte, dice, meditad pues en vuestro corazón. La frase se repite. Es sinónimo, meditad sobre vuestros corazones e imitad, meditad sobre vuestros caminos. El llamado principal de Ageo es,
¿Están haciendo bien las cosas? ¿Han pensado realmente lo que están haciendo? ¿Están considerando que lo que ustedes están diciendo está mal? ¿Cómo que no hay y ustedes tienen? Pero por otro lado, los últimos años del pueblo, dicen los historiadores, y lo que dice también Ageo tiene todo el sentido, resulta que ellos trabajaban y no prosperaba. Llegó un momento en el pueblo que trabajaban y no le daba fruto. Sembraban y no cosechaban como ellos esperaban. Y comenzaron a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren el versículo 6 del capítulo 1. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Recuerdo que hace un tiempo atrás, unos años atrás, prediqué sobre un mensaje que se llamaba saco roto, justamente. Y es de acá. Y ese mensaje, esta exhortación primera de Ageo es, mediten lo que están haciendo. Al meditar uno debería evaluar lo que le está pasando en su contorno, y ellos no lo estaban haciendo. No se dan cuenta, en otras palabras podemos decir que Ageo le está diciendo, no se dan cuenta que le está yendo mal porque están haciendo mal las cosas. No se dan cuenta que están trabajando y se están esforzando ustedes por tener, pero no están siendo prosperados porque no tienen la casa mía o mi casa no es prioridad. Esto significaba para un pueblo como el pueblo de Israel o pueblo de Judá, que estaban quebrantando un pacto. Y recuerdan que Deuteronomio capítulo 28 habla de esto. Si usted repasa el capítulo 28 de Deuteronomio, dice que si ellos no hacían conforme a la palabra de Jehová y no ponían al Dios de los cielos primero en su camino, las maldiciones le alcanzarían. Y ahí dice todas las cosas que le pasaría. Y todo lo que está diciendo Ageo es diciéndole, no recuerdan, mediten, piensen. El Señor dijo que ustedes y yo, nosotros el pueblo, íbamos a padecer y sufrir y seríamos maldecidos si no hacemos conforme a la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra aquí entonces? ¿Y qué es la exhortación primera? Mediten. Meditad sobre vuestros caminos. Y la primera meditación es, ¿por qué han abandonado la construcción de mi casa? ¿Por qué mi casa está abandonada? Dice el Señor. Ahora usted y yo pensamos y decimos, en nuestro tiempo hemos recibido un mensaje y tenemos un mensaje ahora y decimos, la casa del templo no es la casa de Dios, Dios no mora en templo hecho de mano de hombre, Dios no se limita a un espacio, Dios, la casa no es, si salimos de este lugar no es santo, los que hacemos santos somos nosotros, este templo. A ver, tal vez nosotros tenemos esa mentalidad, pero póngase en la mente de un hebreo, en la mente de un judío, y en el tiempo en que ellos vivían, donde que cuando Salomón edificó el templo, la gloria de Dios llenó ese templo, y la presencia de Dios estaba con ellos, porque estaba un templo y estaba dedicado, y la gloria de Dios estaba allí. Volver a edificar el templo, poner a Dios en el centro de una edificación donde ellos podían adorarle, era decir, Dios, vuelve tu gloria con nosotros. Era invitar a Dios a habitar con ellos. Y si no lo estaban haciendo es que no le interesaba a Dios. Si no lo estaban haciendo es que Dios no era importante. ¿Cómo es que por 70 años se quejaron de estar en el exilio y volvieron y siguen en lo mismo? Porque Dios no es prioridad. Quieren las bendiciones, pero no están comprometidos. Quieren que Dios le haga prosperar su caminar, pero no están obedeciendo al Señor. A ver, vamos uno por uno. Eso sería la primera parte. ¿No es algo similar lo que nos puede también pasar a nosotros? No puede ser que querramos de Dios sus bendiciones,
si no estamos nosotros obedeciendo al Señor? ¿Con qué moral o con qué cara, como se dice comúnmente por allí, le vamos a pedir a Dios que nos bendiga si no nos estamos portando bien? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga y que Dios no, que nos vaya bien si Dios no es nuestra prioridad? Si el Señor no tiene la preeminencia en nuestra vida. Esto es el reclamo de Ageo a ellos. Saco roto. Recuerdo que a mí por saco roto me guasquearon de niño. Porque nosotros teníamos que... recuerdo que una vez mi abuelo cosechó o sembró, diré, arroz. Y nosotros le ayudamos a cosechar el arroz. Se cosechaba el arroz y era la competencia quién hacía el manojo más grande en su mano, cosechando arroz, con mis hermanos, con mis tías y qué sé yo. La cosa es que cosechamos el arroz, lo dejábamos secar en el mismo chaco, se secaba también el arroz, ahí mismo se lo golpeaba y después se lo sacaba ya solamente puro arroz, la charla y todo, se lo dejaba, el arroz quedaba ahí, obviamente sin pelar. Pero después teníamos que trasladarlo a la casa, ¿no? El arroz. Y ese traslado a la casa era pues al hombro, no había más, no había animal, no había caballo, no había burro. Había varios burros, pero no estaban de carga, eran otros. Entonces, los burros éramos nosotros en ese caso, que teníamos que cargar. Y cargamos, y recuerdo que en cierta ocasión mi hermano y yo agarramos, y no nos dimos cuenta en qué momento, pues como es chaco, hay palos que pueden agujerear ahí la bolsa, pues se había agujereado la bolsa, ¿no? Estaba con un hueco allí, estaba rota, y la cargamos así, pero nosotros cada vez la sentíamos más liviana, ¿no? ¡Qué bendiciones! ¡Qué bendición! Está más boliviana, creo que estoy más fuerte, no sé, digamos, ¿no? Y era que le estábamos dejando el camino ahí para los animales, ¿no? En la ruta a la casa. La idea y la frase saco roto es una cosa muy antigua dentro de los pueblos. Estudiando esta frase, los españoles la usan mucho también, por eso vino en nuestra traducción, vino a encajar muy bien el concepto de saco roto. ¿Ah? Porque hasta se lo usa como un refrán. En la literatura española hasta hay historietas de saco roto, ¿ah? Mucho de ese concepto. Entonces encajó muy bien con ese pensamiento que tenía el escritor y narrador allí del libro de Ageo. Es decir, recibir algo, pensar que va a llenarse y no se llena nunca. ¿Ah? Pensar que está cargando, como yo dije hace rato, y resulta que no está llegando cada vez más vacío. ¿No le pasa eso? ¿No nos pasa a nosotros a veces que creemos que tenemos más y ya no hay? ¿No les pasa eso con su salario al mes? Y dice, pero si había, pero ya debería haber. Uno le da a la esposa y ya no hay. ¿Qué pasó? Saco roto. ¿Ah? Rápido se fue. Y uno dice, pero si había, si hace unos días ya teníamos plata y ahora ya no hay. Pero mirá la carne, pero mirá acá el pasaje, pero mirá el colegio y todo lo demás. ¿Y qué pasó acá? La meditación de ellos era considerar que le estaba yendo mal porque se estaban portando mal. A veces tal vez nosotros no queremos asociar eso. Es verdad que no siempre la bendición significa de que estamos bien. Pero a veces puede ser. Y entonces uno debe evaluar y revisar su mente y debe decir, ¿me estoy portando mal? Porque a veces uno dice, ay, creo que el Señor me está poniendo una prueba. ¿Qué prueba? Es un castigo de Dios, no es una prueba. Si estás haciendo mal las cosas, Dios te está castigando. Y si tú meditaras sobre tu camino, puede que encontres, o usted o yo encontremos que estamos mal, pues. Y entonces es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de cambiar. Porque lo contrario, hermano, en el Nuevo Testamento habla al revés. Por ejemplo, vayan a Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo famoso respecto al dar del Señor, a la generosidad. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vean el versículo 8 y 9. Y poderoso es Dios, dice, es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios de nosotros. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Es Nuevo Testamento, hermano. Es para la iglesia ya. Y Dios es el mismo diciendo, es un concepto de siembra y cosecha. No es que siempre, como digo, te va a ir bien si tú haces bien las cosas, porque tal vez en la soberanía de Dios no funcionan así las cosas. Recuerda que Jod vivía bien, pero la pasó mal también. Suceden estas cosas. También los justos sufren, es verdad. Pero también un creyente que se porta mal, un hijo de Dios que se porta mal y no está haciendo lo correcto, puede sufrir el castigo de Dios. Y Dios le puede castigar y le puede disciplinar. Y lo que está pasándole en su vida es resultado de su desobediencia, su rebeldía o estar haciendo malas cosas. Entonces dice Ageo, mediten. Me gusta también el meditar de Ageo, porque Ageo no dice, cambien, arrepiéntanse y no sé qué más. Ageo dice meditad, y creo que es un buen momento para nosotros. Creo que muchas veces nosotros queremos que los pastores, los consejeros o los líderes, como quieran llamar ustedes en sus iglesias o nuestras iglesias, que quieren que nosotros pensemos por ustedes. Y a veces vienen a los pastores o vienen a los hermanos más mayores o a alguien y dicen, a ver, dígame, ¿qué piensa usted? Y lo que el otro piensa, quiere hacer. Viven con fe prestada, viven con pensamiento prestado, viven con decisiones prestadas y no con sus propias decisiones, no por sus propias convicciones, no por su propia meditación. Y él y Ageo está diciendo, meditad, mediten ustedes, cada uno debería meditar en cómo está. Y no diga, pastor, ¿usted qué dice? ¿Estoy bien o estoy mal? Yo pues lo veo, le digo, está mal. Pero yo estoy mirando desde afuera, yo no conozco su vida en el interior de usted, pero usted sí sabe, ¿no? Y usted sí conoce sus acciones, y usted no debería engañarse a sí mismo. Si usted reflexiona y medita sobre lo que está haciendo, sabe si está siendo fiel con Dios. Si está siendo obediente al Señor, si se está portando bien. Si está haciendo cosas malas, también usted lo sabe. Yo no sé. Yo puedo ver a usted y le digo, creo que está bien. Me preguntan a veces los hermanos, ¿usted cómo lo ve al hermano? ¿Está bien? Yo creo que sí, lo veo bien. No soy Dios, no somos Dios. Pero tenemos conciencia, hermano. Y tenemos sabiduría. Y tenemos la palabra de Dios para que por medio de ella podamos tener una meditación sobre nuestro caminar. Y quisieran esta noche esto principalmente dejar en sus corazones a ustedes. Que haya una meditación en nuestros corazones sobre lo que estamos haciendo. Que eso sea constante y permanente. Y no sea que esperemos, como dije, que otra persona piense por nosotros. ¿Qué fue el resultado? Si vamos al libro otra vez de Esdras, este pueblo obedeció en cuestión los tiempos que marca. Se dice que fueron aproximadamente 24 días por los tiempos que marcan, como le dije, porque dicen el mes tanto, dice tanto acá, es exacto. Aproximadamente 24 días después de la primera exhortación, el pueblo agarró y comenzó a construir. Ahí donde nos dice el capítulo 5, versículo 8 de Esdras, que estos tomaron piedras grandes, hicieron a prisa la construcción, el Señor les guió y estos comenzaron a edificar. Dice el versículo 11 del capítulo 5 de Esdras,
Nosotros somos siervos de Dios, del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya hace muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, haciendo referencia a David. Y lo dicen, ahora queremos hacerla, vamos a edificar. Y lo hicieron. Capítulo 6, vayan conmigo, el capítulo 6 de Esdras, igual, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, edificaron y terminaron por orden de Dios de Israel y por mano de Ciro, de Darío también y de Artajerjes, rey de Persia. Lo hicieron. 15 años habían dejado y en cuestión de 24 días retomaron por obediencia al Señor. Unos dicen, ¿por qué no lo hicieron al otro día? No sé, la verdad no dice la Biblia, porque tal vez 24 días, que son 3 semanas, fue más o menos el tiempo para alistar el material nuevamente, ¿no? Y tomar el tiempo necesario para juntar otra vez y decir, manos a la obra. Y el mismo Zorobabel y el mismo también Josué y estos otros dijeron, vamos y edifiquemos. Y lo hicieron. La historia dice que lo acabaron. ¿En qué tiempo? 5 años. No es una construcción pequeña, es una construcción grande. Vean el versículo 6, capítulo 6, versículo 15 de Esdras, y dice, esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, en el primer año vino el edicto, 5 años después, ahora sí estaba cumpliéndose. Cuando se obedece al Señor, ahí se ven los resultados. Cuando se obedece al Señor, podemos decir, ¿ves que se podía? A veces, hermano, hacer algo para Dios puede ser muy difícil, puede tener pruebas, puede tener dificultades, puede tener oposición. Pero si es de Dios, si hay obediencia al Señor, si hay un corazón que está haciendo la voluntad de Dios, va a ser bendecido, va a ser prosperado, la mano de Dios va a estar allí, y la mano de Dios tuvo con este pueblo, y en cuestión, como digo, de 5 años, para una construcción tan grande como lo era el templo, verdaderamente estaban todos emocionados y contentos, porque sí lo lograron. Veamos allí también para nosotros, en qué forma puede ser una aplicación de bien para nuestros tiempos. Para finalizar, quiero considerar una parte más del mensaje, porque todo el libro es largo, pero quisiera animarle a la última parte. Voy a repasar una parte del segundo punto, que vendría a ser el capítulo 2, versículo 1, dice, en el mes 6º, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según mi pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Esta es la segunda parte en medio de la oposición. Sí se construyó, como dije, porque ustedes y yo estamos viendo ya la historia completa considerando Esdras. Pero en medio de todo esto vino esa oposición. Y vino una oposición de los enemigos de afuera, y vino también la oposición de los adentro, los ancianos, los que habían visto, al parecer había algunos sobrevivientes que habían visto el primer templo. Y al ver el primer templo era pues majestuoso, recuerdan el templo de Salomón. La descripción es maravillosa, un templo realmente formidable. El libro de Reyes narra completamente esa gloria, cómo era. Este era más pequeño.
Este no tenía la gloria y toda la majestad que tuvo en su momento. Recuerda que este es, volviendo del exilio, no hay toda la riqueza que tenía el rey David y que tuvo el rey Salomón. No tiene la misma gloria, no tiene el mismo tamaño, no tiene el mismo esplendor. Y entonces los ancianos dicen, este templo no da. El primero, pues ese era templo, este, ¿qué va a ser templo? No es nada. Chiquito. Es como volver de este templo al otro templo allá. Para nosotros. O si alguien construyera un templo así, después de este, diría, no, pues ese era templo. Es otro chiquito. No se compara, obviamente, en dimensión, comparando con lo que es el templo de Jerusalén, ¿no? Pero es como una nostalgia de los ancianos diciendo, ese otro era templo, este no es templo, yo aquí no entro. Y había ese pensamiento y estaba como que Zorobabel desanimado, como que Josué estaba desanimado porque su templo que estaban construyendo no tenía la misma gloria y mismo tamaño que el anterior. Pero no se trataba del tamaño ahí. No se trataba de cuán grande y si iba a ser igual, iban a imitar al otro templo. El caso era que debían hacer un templo con las medidas que Dios le había dado, en la posibilidad que tenían para hacerlo, y debían ser fieles en hacerlo. No iba a tener la gloria primera en cuanto a las cosas y características externas o de fachada, pero sin embargo iba a ser el templo de Dios y la gloria de Dios iba a posar allí. Vean lo que dice allí el versículo 7 y 8, 9 también. Haré temblar, les da un anuncio respecto al futuro. Haré temblar a las naciones, dice. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De qué está hablando? ¿La gloria? ¿Cómo que esta casa va a tener más gloria que la primera? Si es más chica, si no tiene el mismo oro, si no tiene las mismas cosas maravillosas que tenía el primero. Y es que en medio de esta construcción, el Señor está dando un mensaje profético sobre el futuro. En medio del mensaje para ellos presente de un templo que no iba a tener la misma gloria, el Señor dice, va a haber un templo mejor. Va a haber una gloria mejor. Y va a venir el deseado. ¿Y quién es el deseado? Es el Mesías. Y esa será la gloria de Dios realmente perfecta. Esa es la mayor añoranza. No es lo material. Es para que el pueblo vea también más allá de lo material y vea lo espiritual. Para que no tenga sus ojos puestos en lo material y piense que depende de lo material es cuán gran gloria hay allí. No. La gloria es si el Señor está ahí. Puede tener toda la majestuosidad la construcción, pero si la gloria de Dios no está allí, no sirve de nada. Y eso es lo más importante, lo que le está llamando la reflexión, la meditación en este segundo punto a los líderes, en este caso, a Zorobabel y a Josué, es piensen en la gloria futura, vean lo espiritual y deseen la gloria del deseado de Jehová, del Mesías futuro también. Eso es lo que deberían pensar. Por eso, esfuérzate, cobrar ánimo, trabajad, versículo 4. Porque están haciendo la obra de Dios. Están obedeciendo al Señor. Y cuando se hace, por si acaso, hermano, algo para el Señor, oposición siempre va a haber. Cuando se quiere avanzar, oposición siempre va a haber. Cuando se quiere hacer algo nuevo, oposición siempre va a haber. Cuando hay una nueva idea, una nueva visión, un nuevo sueño, un nuevo emprendimiento, oposición siempre va a haber. Por eso, hermano, si nosotros viviéramos de lo que la gente dice, que si hacemos, no hacemos, si estamos, no estamos, estamos mal. Debemos vivir esperando qué dice el Señor. Si tenemos la aprobación del Señor, si la mano de Dios está con nosotros, pues vamos adelante. Cobremos ánimo y esforcémonos.
y no estemos allí pensando, no me apoya Julano, es que él no le gusta. Si vivimos haciendo lo que la gente le gusta, estamos terriblemente mal. En las cosas de Dios, lo más importante es lo que dice Dios, no lo que decimos nosotros. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Porque a veces queremos ahí estar, como dije, yo sé, los ancianos estaban añorando y deseando. Ah, eso era grandioso, eso era bonito, eso era maravilloso. Pero el Señor está a una nueva generación levantando el ánimo también. Esta es otra parte. Cada generación necesita cobrar y necesita nuevamente también escribir una nueva historia. Pasó con el pueblo. Me gusta cuando narramos y cuando vemos la narrativa de Moisés. Moisés pasó el mar en seco. Eso fue maravilloso, grandioso. La nueva generación tuvo otra oportunidad también similar. Y también pasaron el mar en seco con Josué. No era similar, algunos, no, pues ese allá era mar, este aquí es un río, digamos, ¿no? Chiquito. No es el punto de la dimensión del río, del templo, de la casa, es el hecho de que Dios está haciendo lo mismo. Y es el hecho de que Dios está con una nueva generación, no siempre va a pasar igual que pasó hace años. Pero si está Dios con nosotros y Dios está haciendo con nosotros la obra, maravilloso, qué bueno. Agradezcamos, gocémonos en el Señor, porque es obra del Señor. Tal vez no a la dimensión de otro tiempo, pero es lo que Dios dijo. Y deberíamos hacerlo con excelencia y deberíamos hacerlo bien. Para finalizar, hay dos mensajes finales. Ya no nos dará el tiempo, solamente los recuerdo. Del versículo 10 hasta el 18, es meditar en vuestros corazones por asunto del pecado. Pueden construir, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero si hay inmundicia, no sirve, dice el Señor. Y es a eso, hermano. Uno puede poner la mano en el trabajo y puede tener ministerio, puede tener muchas ocupaciones, puede estar metido en muchas cosas, pero tu vida en privado, tu vida en santidad, debe ir en la misma también dimensión o en el mismo nivel con lo que estás haciendo. Debe haber una espiritualidad que sea consecuente con otras acciones. Por eso el Señor dice, santificaos, meditad sobre vuestros corazones, quitad la inmundicia. La inmundicia, no me van a ofrecer inmundicia a mí. Convertíos de su mal camino, dice también. Meditad en vuestros corazones, meditad en vuestros corazones, se vuelve a repetir allí. Santificaos todo pueblo, santifiquen su ropa, santifiquen su casa, santifiquen todo, su comida, santifíquense entero, dice el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice el Nuevo Testamento ya. La santidad es importante para Dios y debe ir en la misma dimensión de nuestras acciones. Podemos estar haciendo muchas cosas, hermano, pero debe estar en una conexión y una coherencia con una vida de santidad. Y eso es lo que Dios agrada siempre. Y por último, la última parte del mensaje es, vean hacia adelante. Un poquito uniendo con la frase del capítulo 2 en el inicio, al final dice, yo voy a trastornar los tronos, los reinos, yo trastornaré las naciones, dice el versículo 22, haré temblar los cielos y la tierra. Y yo levantaré a un descendiente de Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? Es de la línea de Judá. ¿Y de dónde viene? Del rey David. ¿Y de dónde viene todo esto? Va a llevar a Cristo. Yo levantaré a otro, dice, de la línea de otro Zorobabel. Un siervo, dice el Señor. Y él tendrá el anillo de sellar. Y porque yo le escogí, ese es el elegido. A él esperad. En medio de un mensaje así, como este profeta, hay un espacio para el Mesías, siempre. Por eso ya dijo en el capítulo 2, versículo 7, vendrá el deseado, ese que se debe añorar y esperar, Cristo el Señor. Los hebreos, los judíos esperaban y deseaban que venga el Señor. Lastimosamente cuando vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Nosotros hoy sabemos que ya Cristo vino y todo aquel que en Él crea va a tener salvación por su gracia. Nosotros sabemos hoy que ese vino realmente, ese deseado vino, y ese es el Redentor, el Salvador, que en ningún otro hay salvación, que es en Él solamente que hay salvación. Sabemos, conocemos, como decía el apóstol Juan escribiendo en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, sabemos. El creyente debe ser consciente de su fe, debe estar sabiendo en quién ha puesto su fe y vivir en esa esperanza, ya no de una primera venida, porque ya vino. Nosotros deberíamos esperarle allí, cuando venga ya por su iglesia. Cuando se cumpla Juan capítulo 14, volveré y os llevaré, y donde yo esté, vosotros también estéis. Deberíamos esperar también al deseado. El Señor debería ser el deseado de nosotros, que deseemos que vuelva. ¿Cuántos quieren que el Señor vuelva? ¿Cuántos amamos su venida? Y deberíamos estar ahí, expectante, esperanzado, muy aparte de lo material, muy aparte de lo ministerial, muy aparte de lo que Dios nos pueda permitir hacer aquí y ahora. Hay una esperanza gloriosa y mayor, y es la gloria del templo del cielo, de la ciudad gloriosa, de la morada eterna con el Señor, de estar con el deseado para siempre, del tener una experiencia allí, de vivir con Él por la eternidad. El mensaje de Ageo también nos lleva a Cristo, el Señor, entonces. Y debería ser también algo que usted y yo podamos hoy agradecer y recordar por medio de Ageo. ¿Qué puede usted, hermano, hoy decidir sobre el mensaje? Meditad sobre vuestros caminos. Le desafío en el Señor. No debe nadie más meditar que usted, hermano. Usted debe meditar sobre sus caminos. ¿Está haciendo las cosas bien? ¿Están dando bien en el camino del creyente, del Hijo de Dios? Medite. Medite sobre su corazón también. Ponga delante de Dios su corazón y diga: Señor, examíname, como dice el salmista. Por otro lado, también el meditar debería llevarnos a pensar si tal vez, hermano, lo que estamos haciendo hoy como iglesia, el ministerio de nuestra iglesia, verdaderamente el Señor lo está bendiciendo, o estamos en saco roto sembrando, cosechando, diré, en saco roto. Si hay algo en saco roto es porque estamos mal, ¿no? Y eso debemos corregir y cambiar. Y usted, amigo, que vino hoy esta noche y no conoces a Cristo, pues no hay nada sin Cristo. Con Cristo lo hay todo. Ven a Cristo y sé salvo hoy por su gracia. Inclina tu rostro, amigo y hermano, oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por esta noche, por tu palabra, por el profeta Ageo y su mensaje, que también, Señor, es muy apropiado para nosotros hoy. Que una vez más, Señor, por medio de esta exhortación, también tu iglesia reciba, Señor, el mensaje. Y si hay alguien esta noche que no conoce a Cristo el Señor, al único que debería ser esperado y deseado, hoy puedes poner tu fe en Él y ser salvo por su gracia. ¿Habrá alguien tal vez en esta noche? Quisiera orar por usted, quisiera ayudarle. Algunos de nosotros podemos hacerlo. Hago una invitación. ¿Habrá alguien tal vez en esta noche que pone su fe en Cristo, pone su fe en el Señor? Si todos verdaderamente estamos en Cristo, estamos en el Señor, entonces meditemos. Y cada reflexión y cada enseñanza sea no solamente para que tengamos información, sino para que haya una transformación en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a obedecerte. Señor, ayúdanos a hacerte fiel. Señor, ayúdanos a no repetir historias pasadas como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá. Ayúdanos a ser, Señor, consecuente, no engañarnos a nosotros mismos, meditar en nuestros caminos, Señor.
y vivir, Señor, deseando tu gloria que nos acompañe en todo tiempo, en todo lugar, a ponerte a ti, Señor, en primer lugar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por esta noche y gracias, Dios, por la vida y el mensaje de Ageo. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Póngase en pie con nuestro director. Muchas gracias, Pastor Miguel, por la palabra que ha sido expuesta. Vamos a tener este tiempo para poder recoger ofrendas y diezmos en nuestra iglesia. Si usted ha traído su diezmo, ahí están nuestros hermanos diáconos levantando los sobrecitos. Usted, por favor, pídale que le acerque un sobrecito si usted ha traído. Mientras, nosotros vamos a cantar una alabanza que dice a el alto y sublime. Pero antes vamos a orar, dando gracias al Señor por su palabra y por la ofrenda que se va a recoger. Oramos. Señor, queremos darte las gracias esta noche, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestro corazón, a ser, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Y gracias también te damos por esta ofrenda que se va a recoger, los diezmos también, Señor. Gracias por tu provisión cada día, por el trabajo que nos das, Señor. Te ruego que tú estés bendiciendo siempre nuestro hogar y, Padre, que podamos dar con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos esta alabanza a el alto y sublime. A el alto y sublime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Y su nombre santo es. Vamos a cantarla nuevamente, a el alto y sublime. A el alto y sublime que habita en la eternidad. Sea la gloria.
y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a tener algunos anuncios con el pastor Miguel. Bien, gracias hermanos por las alabanzas, por las ofrendas, por la comunión, por la palabra. Gracias a Dios en esta noche. Queremos recordarles algunos anuncios importantes. Nuestros servicios regulares en la semana, estamos el martes de oración. Recuerda que es rotativo, vienen a los ministerios. Esta semana tocaría que vengan a orar en el ministerio. Estuvo de alabanza este día martes, ahora tocaría que vengan los de Oanza, ¿no? Los de Oanza, o fue los de Oanza, los de Oanza estaban, ¿no? Entonces tienen que ser lo de las horitas felices, entonces, ¿no? Les recordamos y le animamos entonces venir a la oración. El día jueves estamos estudiando la palabra también allí, teniendo un tiempo al final también de oración. Estudiamos el libro de Hebreos. Y el día viernes ya comienza todo lo de Oanza 24/7, el día sábado los niños también y lo que es también los adolescentes. Este día sábado, como el día martes, el día del niño, se va a estar también en la semana en las horitas felices agasajando a los niños, y el día sábado se va a hacer un agasajo para los de Oanza y los de la iglesia también. Entonces, a las 3 de la tarde puede traer a sus niños para tener un programa especial y un agasajo allí que se les va a hacer. El domingo no va a haber, eso va a ser sábado, para que tomen en cuenta eso. Y el domingo ya tenemos lo que será el culto del alba. A las 5 de la mañana tendremos un culto, que recuerda que después del culto de la mañana los que vengan tienen el acceso de recibir un plato de patasca, digamos, ¿no? Entonces, si no vienen, no hay patasca, ¿ya? Entonces, le animamos a poder estar aquí con nosotros y vamos a compartir una comunión después del primer servicio, después a las 8 y a las 10:30, nuestros servicios normales del domingo. Así que le animamos a estar, a participar. Gracias a Dios también por las mujeres. Hoy tuvieron una reunión en la tarde allí y creo que fue un buen tiempo porque estaba viendo que estaban bien divertidas las hermanas, bien alegres por allí. Entonces, espero que sí, les haya ayudado siempre, aprovechando bien el tiempo, estuvieron con ese tema, ¿no? Y qué bueno por eso. También, hermanos, recordarles que en este mes, aparte de esta semana que viene, tenemos la próxima semana, Cena del Señor, el 24, es el próximo domingo, y también tenemos un taller de matrimonio para cerrar el mes con el hermano Bat Rader, que va a estar viniendo el sábado 30 de este mes. Así que con esas actividades estamos en este mes y será muy importante. Oremos también por nuestros hermanos. Ya mencionó esta mañana nuestra hermana Mónica, que está retornando esta semana ya para ir a Santa Rosa para continuar el proyecto de levantar el ministerio infantil allá, y está yendo, ya estuvo allá un tiempo, ha vuelto esta semana y ahora está volviendo allá nuevamente. Y gracias, hermanos, por los que están también colaborando de una u otra forma, y gracias por el ministerio de ella. Oremos por su ida. Entonces, esta semana, entre lunes y martes, está retornando para allá para continuar el ministerio, no solo en Santa Rosa, sino también va a hacerlo en Valle Hermoso, lo va a hacer también en Palmasola, es la idea, y que Dios le dé mucha fuerza y sabiduría, y también que ella le pueda guiar en todo este tiempo por allí, por esos lados. También oremos por Zacarías Alane, está ahora en Trinidad apoyando a Felipe está trabajando allá y le pidió ayuda. Recuerda que Zacarías también lo había discipulado, ¿no? Como mencionó el mismo Felipe en su momento, a Felipe, ¿no? Y gracias a Dios ahora le puede apoyar también en el ministerio, haciendo la obra allá en Trinidad. Así que oremos por Zacarías, está retornando ya esta semana, luego de ir casi una semana por allá, y gracias a Dios también por él y cómo Dios le esté usando. Esta noche, como mencioné, está el pastor Daniel Justiniano con nosotros, y vamos a darle un tiempo para que él pueda compartir unas palabras con nosotros como iglesia. Buenas noches, hermanos. Me alegro mucho de poder venir a visitarlos y escuchar el mensaje de la palabra en esta noche. Estoy aquí, hermanos, para dar gracias a Dios
en primer lugar, y también gracias a los pastores, a los diáconos y a cada miembro de esta iglesia, que desde que se comprometieron conmigo y mi esposa de darnos la ayuda mensual, ustedes han sido fieles todos los meses, nos han enviado la ayuda que nos prometieron. Muchas gracias, hermano. A nombre de mí y mi esposa, le agradecemos mucho. A eso he venido, para dar gracias a Dios, a los líderes y también a cada miembro en esta noche, por esa muestra de amor, de apoyarnos a nosotros como siervos ya de la tercera edad, de la vejez. Bueno, quiero decirles, hermano, que yo y mi esposa, la realidad, vivimos más en el campo ahora. Ya nos hemos retirado un poco de la ciudad, vivimos más allá, venimos a la ciudad solo cuando hay conferencias, cuando nos invitan y también cuando hay necesidad de hacer algunas compras, necesidades materiales, venimos a la ciudad para comprar o también para participar. Hace dos semanas atrás hemos estado en Pasorapa, jueves a miércoles hasta domingo. El Señor nos ha dado un lindo tiempo con los hermanos allá. Y este fin de mes voy a estar en Carapari. Entonces les pido sus oraciones. Yo vine ahora porque anoche tenía que predicar en el kilómetro 12, en la casa de nuestro hermano Edil. Hace 3 años atrás hicimos un compromiso con él de empezar un estudio bíblico en su casa. Entonces él está reuniendo mucha gente para predicarles la palabra. Yo tengo compromiso con él de estar cada mes, una vez por mes, ahí predicando la palabra de Dios. Pues eso fue, vine. Esta mañana visité a la iglesia Esperanza Viva, donde el pastor Wilman me invitó a predicar. Y como él no me invitó a predicar, anoche estuvimos juntos y no me dijo nada. Y cuando yo le llamé que quería venir a dar un testimonio, me invita a última hora. No, le dije, yo esto no doy, le dije. Entonces, tiene que ser comida. Entonces, por eso, ¿eh? Bueno, me gustaría, hermanos, compartir, pero va a haber siempre, Dios nos va a dar una oportunidad donde podamos predicar y estar otra vez con la iglesia amada, que siempre lo llevo en mi corazón. Y quiero también, hermanos, a decirles que apoyen a sus pastores. Yo lo miro por el Face, lo escucho predicar al hermano Miguel, lo escucho predicar al hermano Eliseo, lo escucho predicar al hermano Tacaño, este me olvidó, Alfredo, lo escucho yo. Y sabe cuánto me gozo, hermano, ver jóvenes predicando la palabra, pastoreando iglesias, me alegra mucho. ¿Por qué? Porque aunque muramos nosotros, la obra va a continuar en la mente y el corazón y la vida de la juventud que Dios ha levantado en este lugar. Por lo tanto, en esta noche, hermanos, yo quisiera invitar al hermano Eliseo, al hermano Alfredo y al hermano, que vengan aquí los tres, por favor. Yo quiero orar por estos varones. Yo quiero pedir a Dios. Son los tres líderes, ahora entiendo, y son muchachos, ¿no? Son jóvenes. Este ya no es muy muchacho, ya está medio viejo este, pero gracias a Dios que el más viejo es el pastor, ¿no? No. ¿Vos sos más viejo? Hola, che. Pero no parece. No importa. De todos modos, hermano, quiero yo, delante de Dios, orar y dar gracias a Dios por estos tres varones que están trabajando. Yo sé que hay los diáconos y apoyo y todo, pero los principales, donde llevan la carga, sé que son ustedes, hermano. Y vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche, te agradezco por la vida de mi hermano y tu siervo Miguel. Ruego, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre su vida. También de tu siervo, mi hermano Alfredo. Señor, por años lo conozco y te sirve y te honra y predica tu palabra. Por mi hermano Eliseo, Señor, gracias por la vida de este joven. Quiero encomendarlo, Señor, en tus manos, que use su vida, que use su mente, su corazón. Uses todo lo que tú le has dado, Señor, para tu honra y para tu gloria. Bendice esta iglesia y estos siervos tuyos, Señor. Úsalos de una manera especial a cada uno
para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Gracias, Padre, por el trabajo que ellos están haciendo. Gracias por sus esposas, por sus hijos y sus hijas. Gracias por los diáconos, por los maestros, por cada miembro de esta iglesia. Señor, te agradezco que te han conocido y te conocen y te siguen y te aman y están haciendo tu obra. Bendice, Señor, toda la iglesia a Estrella de Belén. Encomendamos eso en tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Que yo soy el más viejo, ¿eh? Pastor, también íbamos. Vamos a hablar del apoyo ya. Bueno, gracias. Para los que tal vez son nuevos en la iglesia, pues el pastor Daniel Justiniano fue el primer pastor de esta iglesia. Ha pastoreado esta iglesia por 16 años de manera consecutiva y luego tuvo también otro tiempo más luego. Y damos gracias al Señor por su vida, pastor. Un placer tenerle con nosotros. Nos ha invitado para ir a su propiedad, dice. No sé si vamos a ver si podemos ir. Depende ya. Este fin de semana que viene es el cumpleaños de la hermana Mary. A ver si podemos acompañarle. Así que gracias a Dios también por su vida, por su esposa. Lleve el saludo también allá al campo a su esposa. Dios le bendiga, pastor. Entonces, va a decir algo más, dice, ¿ve? Así es cuando uno es viejo, se olvida. Una cosa que quiero decirle, hermanos, tenemos un lugarcito especial allá. Cuando usted quiera ir a descansar 3 días, 4 días, llámenos, hable con él y avísenos y nosotros le esperamos. Le damos la bienvenida a nuestro lugar allá en el campo. Usted va a descansar, va a trabajar como yo trabajo, despacito ya, no mucho, ¿no? A él quiero sacarle el cebo si va, pero para que aprenda cómo es, ¿no? Porque de todos modos, están invitados, hermanos. No quiero que vengan a todos la misma vez porque somos hartos. Pero puede venir una familia, 2 familias, hermano. Bienvenidos, ¿ya? Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Los esperamos cuando ustedes deseen hacerlo. Le estaremos siempre esperando. Las puertas están abiertas para que vengan a disfrutar con nosotros de las bendiciones que Dios nos está dando. Amén. Gracias, pastor. ¿No se olvidó algo más? Bueno, también él ha sido mi primer pastor acá también en la misión, en la iglesia Ríos de Agua Viva. Trabajamos con él y luego también ahora ya acá, ¿no? Así que damos gracias al Señor por su vida. Él también, de cierta forma, él nos casó también, él es el culpable. Entonces, gracias a Dios, pastor, por su vida. Y vamos a ver si podemos visitarle. Ya eso que me dice de trabajar, ya no sé. No sé si voy a querer ir ya. El 24, ahora este domingo que viene es 17, ¿no? El siguiente domingo es 24. El 24 va a venir, ¿no ve? Pero sí hemos quedado en eso. ¿Ves que no se acuerdan? ¿Ya? El 24 va a estar aquí, hermano, ¿ya? En la mañana, el 24 va a predicar, comprometido, pastor, el 24, no se va a olvidar, anótelo por ahí, ¿ya? Entonces, el 24, este domingo es 17, el 24 va a venir acá y va a predicar en los 2 cultos de la mañana, así que, pastor, le esperamos acá, ¿ya? Dios le bendiga. Gracias, hermano, por eso. Queremos rápidamente cerrar este tiempo y darle el tiempo a los tesoreros, al hermano Johnny también. Thank you.
permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere Claro.